Este día estamos llevando un evento en el cual pretende acercar toda la realidad académica a una realidad económica. Queremos que el estudiante se pueda dar cuenta cómo está el entorno empresarial y así también fomentar el tema de emprendimiento. Este día nos visitan los fundadores de Torolomo, una empresa migueleña muy importante para la economía de nuestro municipio. Nos visita también la gerente de cuentas de Hugo App, que es una empresa salvadoreña también, que ha tenido una gran influencia tecnológica en el desarrollo del país. Y también va a compartir una conferencia con nosotros el fundador de Artesanos Pizza. Para nosotros es un privilegio porque en este espacio esperamos que los estudiantes puedan verlos a ellos como mentores, profesionales, gente visionaria, que está trabajando duro por mejorar la economía de El Salvador, por generar empleos y que en el futuro no dudamos que de estos espacios nuestros estudiantes también van a idealizar, construir y desarrollar ideas de negocios que van a seguir impactando El Salvador. Ustedes como UGB realizan ese tipo de actividades para que los chicos también se motiven. Nosotros como la parte empresarial, como Torolomo, pues queremos aportar algo, que los chicos también se motiven para que ellos también emprendan y que entiendan las dificultades y las facilidades que también se pueden encontrar en el mercado. El miedo, es el miedo de querer emprender, cómo nos va a ir y si hacemos esto, cómo va a ser la respuesta de la gente, la crítica que siempre existe, las críticas buenas y las críticas malas, cómo solventar ese tipo de inconvenientes, ampliar y ser bastante innovador a la hora de crear un producto. Es importante para todos que entendamos que estamos en un proceso de cambio, que la sociedad ahora mismo nos exige a todos y a las empresas a transformarnos. Esta tarde quiero compartir con los estudiantes, con los participantes, con los demás ponentes también, la necesidad de la transformación del servicio en la parte restaurantera con el uso y la aplicación de apps de delivery. Sin duda alguna, desde que transcurrió el periodo de la pandemia, nos hemos encontrado en una situación en la que los servicios deben trasladarse hasta la puerta de la casa de los clientes. Y para cualquier empresario es necesario entender el funcionamiento de las apps de delivery que ahora son la tendencia.